Muy buenos días a todos y Folagora y bienvenidos a Super Smash Brothers para la Nintendo 3DS. Vamos con el tercer vídeo del canal. Sabéis que ayer subí un vídeo y antes de ayer también. Ayer fue con el aldeano y hoy toca con otro personaje. Evidentemente vamos a hacer un repaso de todos los personajes. Y además he estado entrenando bastante con Mega Man. He jugado unas cuantas partidas, bastantes partidas de hecho, para familiarizarme un poquito. Porque bueno, ya... va a ser como grabar el episodio de Mega Man, después meterme con otro personaje, meterle caña y para enseñaros un buen nivel, entre comillas, o un nivel no muy malo, por así decirlo, de este personaje, porque si no va a ser muy, pero que muy complicado. En fin, vamos a meternos primero en el 1 contra 1, nivel 5 como siempre. Y he mirado y en la demo se pueden jugar con un escenario que no tiene objetos, así que vamos a jugar en plan un escenario con objetos, otro escenario sin objetos y así continuamente. En fin, tenemos a Mega Man, vamos a enseñarle con todos los colores. Vamos a empezar con el color básico, que es el color azul, por así decirlo. Y jugamos contra la CPU, contra, bueno, empezamos con interrogación y después vamos pasando y así enseñamos y hacemos, echamos un vistazo a todos ellos. Así que como siempre, como ayer, vamos para allá. En fin, aquí estamos y mira, si le damos al botón X, abajo a la derecha pone versión Omega o algo así por el estilo. Pues si le damos aquí, es como la versión sin objetos, lo cual es perfecto porque para jugar competitivo y para entrenar es mucho más cómodo jugarlo así que si no lo jugamos, que si lo jugamos con objetos, por así decirlo. Pero bueno, el primer combate va a ser con objetos, así que ya está, pues va a ser normal y punto. Y después echaremos unas cuantas partidas, o va a ser uno sí, uno no, uno con objetos, uno sin objetos, así continuamente durante el episodio de hoy. Luego abajo en los comentarios podéis decir si queréis con objetos o si queréis en plan como lo voy a hacer hoy. En fin, aquí tenemos a Mega Man, chicos. Mega Man es un personaje muy bueno, entrenándolo y tal, no me he dado cuenta de que no es específicamente bueno. Vamos, es mejor... vamos a meter esto. Es mejor, me gusta más el Villager, que es el aldeano de Animal Crossing. Me gusta más por el simple hecho de que tiene mejores ataques y en nada se te puede meter con un montón de porcentaje. En cambio, Mega Man le cuesta muchísimo subir porcentaje a los rivales para después noquearlos, a meter un smash y tirarles. Aunque después el smash es bastante fácil de meter. Ahora lo vemos. Así que vamos a intentar matarle. Ya tiene 60-70 de potencia. Podemos noquearle. Y también no... Este Mega Man no es que tenga muy buena... De hecho, no tiene buena, digamos. Vamos a meter esto a ver qué es. ¿Qué personaje es ese? No sé qué personaje, pero le voy a mandar a tomar por culo a Mario, seguramente. Venga, Mario, vete por ahí. Lo sé, tú lo sabes, tú quieres. ¿Y esto qué es? Súper. No sé qué es esto. ¿Una vida? No sé qué será, pero ahí está. Vale, lo que os decía. Mega Man no es que sea muy bueno. De hecho, no me gusta prácticamente nada. Pero como lo está entrenando y tal, y como quiero enseñarlo, pues lo voy a enseñar. No tiene muy buena técnica. Mira, lo ves, ahí he perdido. No tiene técnica. El aldeano tiene una técnica de volver al escenario súper buena. Pero en este caso Mega Man no la tiene. Y por eso ahora mismo estoy perdiendo el combate. Bueno, no estoy perdiendo, creo que este empate porque gana una vida antes. Pero ahora vamos a intentar noquearlo, que tiene 150 de porcentaje. Ahora en poquito tiempo le voy a tener que noquear, seguramente. Si no le noqueo me voy a cagar en toda la cona. De hecho quedan 35 segundos y tienes que noquearle. Fola, me cago en todo lo que se menea. Ahí está, le tienes que noquear. Uy, casi le noqueamos. Ahí salió la bola Smash. Hay que darle. Cuidado que la va a coger. No la tiene que coger. Así os enseño también el Smash. No quiero enseñar el Smash. O sea, no quiero que lo coja él, quiero decir. A ver, Fola. Por Dios, ahí está. Le cogemos. Vale, voy a intentar noquearle antes de pillar el Smash. Vamos, por Dios. Ahí está, le pillamos. Uy, casi. Vale, tiene 176. Por Dios, Fola. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que voy a perder sin ningún Smash. No le voy a lanzar el Smash ni siquiera, me cago en la cona, he perdido. No he perdido así o... Muerte de súbita, creo que es ahora. Muerte de súbita, ¿puede ser? No, me gana, tío, no me lo creo. No me lo creo. ¿Has visto? Tiene un buen Smash, pero claro, si no le metes el Smash es muy complicado echarle. En cambio, con Animal Crossing tienen varios ataques que puede mandarle pues fuera del escenario, lo cual está bastante mal. En fin, empezamos perdiendo hoy, lo cual no me gusta un pelo, pero es lo que hay. En fin, Mario, pues ahora toca a Link. Así que vamos a meter a Link y ya está. Vale, llevamos una derrota y cero victorias. Antes con el aldeano fue un 4-1, creo recordar. Así que veremos a ver. Vamos a meter el modo sin objetos y así lo vamos viendo. Sale Snorlax de vez en cuando, se eleva hasta salir de la pantalla y caerá hecho gigante, aplastando a todo el que pille, básicamente. Vale, y lo veis, este escenario no tiene las cosas en las partes de arriba para poder plataformear, por así decirlo, pero no tiene objetos, lo cual está perfecto, porque es uno contra uno puro y duro. Vale, vamos por aquí. Vamos a intentar darle. Mega Man tiene bueno el zoneo, por así decirlo. Tiene buen zoneo porque puede lanzar un montón de cosas y proyectiles, lo cual está bien. Ahí lanza un proyectil. Ahí puede lanzar tres proyectiles y puedes hacer que no se acerque. Pero en este caso Link también no se puede acercar. Vale, le explota. Vale, le metemos 47% y ni siquiera nos ha tocado. ¿Has visto? Y zoneándole está bastante bien, de hecho. Puedes zonearle de todas las maneras. A ver si le pillamos. Uy, casi. Ese es el Smash bueno.
Con ese Smash mete una hostia que se manda fuera prácticamente cuando tiene 100 de porcentaje. A ver si le conseguimos dar. Le damos, ahí está. Se va. No. A ver si le conseguimos dar ahora. Le damos. Uy, casi, vale, pero no. Ha visto ahí Link. Link no tiene una buena zona de recuperación. Está igual que Mega Man. El que mejor zona de recuperación creo que tiene en la demo es el Animal Crossing y de, o sea, el aldeano, pero vamos, de canteo. Tiene muy buena zona de recuperación. De hecho, con los globos y tal, se puede recuperar de zonas que dices, imposible que se recupere. O sea, es brutal. Vale, seguimos zoneando. En este caso vamos mejor por los objetos. La verdad es que los objetos pueden fastidiar bastante, Si no lo sabes utilizar ni a tu favor y tal, la verdad es que puede fastidiar muchísimo. Cuidado. Cuidado ahí, que Link se está haciendo el tontete. Vamos, dale duro. Vamos, el smash. Le damos. Ahí, le dimos. Venga, otro smash. Vamos. Uy, casi. Casi le pillamos. Este es un buen movimiento. Cuando le quieres tirar para arriba, cuidado, que te caes fola. Vamos, le damos. Uy, casi le damos el smash. Nos quedan 30 segundos. Vale, vamos ganando. Cuidado. Podemos intentar zonearle. Vamos a zonearle, de hecho. A ver, le damos. Le pillamos con esto. Le pillamos con esto. Ahí está. Va a explotar. Pillamos esta aquí. Perfecto. Vamos a intentar tirarle. Cuando queden 5 segundos. Si le tiramos. Estaría bastante bien tirarle. ¿Le tiramos? Uy, casi. Nada, no vamos a poder tirarle, pero le hemos ganado. ¿Ha visto? Ni siquiera nos ha tirado sin objetos y le hemos metido una vida más 135 de porcentaje. Así que seguro que iba a ir 2-0. Así que perfecto. La verdad es que Mega Man, si sabes utilizarlo y sabes zonear, etcétera, etcétera, y sabes meter el Smash en su debido momento, la verdad es que es un personaje que puede llegar a ser interesante, pero como os digo, está en otra tier. O sea, quiero decir, es bastante peor que el aldeano en cuanto a todo, porque el aldeano... entre los golpes que le das, por ejemplo, con Mega Man, el aldeano ya puede tener mucho más porcentaje. A ver, le quita mucho más porcentaje que el propio Mega Man. Mega Man es que la verdad se quita poco porcentaje. Si quieres zonarle y tal, tienes que zonarle mucho, porque si no te va a quitar mucho porcentaje. Tengo ganas de utilizar a Pikachu, porque mucha gente ha dicho que es el mejor de la demo. Y la verdad es que lo dudo bastante, lo dudo bastante, porque el aldeano está muy, pero que muy bien. Dudo que sea como... ¡Uy, qué buena! ¡Uy! Pensaba que le tiraba, Se había quedado congelado ahí Pikachu. Te voy a tirar un ataque de tipo hielo, Vamos, Mega Man, dale duro. Pero bueno, aún así cualquier personaje es bueno. O sea, si lo sabes utilizar mucho, ya te digo yo que cualquier personaje, o sea, es interesante y es bueno. Siempre todos, básicamente. Ahí está, le damos, perfecto. Venga, le das, uy, casi, pero... Joder, vale, tiene buena recuperación también Pikachu, Casi al nivel del Animal Crossing del... ¿Le voy a llamar el Animal Crossing del aldeano? Por Dios, no es el Animal Crossing, fola. Es el aldeano, siempre te pasa lo mismo. Pillamos el perro, venga, dale. Mordiscale, mordisco. Venga, ataque mordisco, vamos. Le damos. A ver, smash. Bah, maldito Pikachu, Maldito Pikachu. Vale, le hemos dado ahora, perfecto. Bueno, le ha dado al perro, lo cual está bien. Vamos a pillar esto de aquí. Antes de lo que pille él. Vale, la ha pillado él, me cago en. Cuidado. Vale, le pillamos esto. Se lo lanzamos. Venga, dale duro. Dale duro. ¿Qué es el porcentaje, en serio? ¿Ha comido algo? ¿No le he dado? ¿Ha visto? En este... Vale, el cerebro pega bastante. En este escenario que tiene las plataformas y tal, es bastante más difícil zonearle. Por lo menos para mí. Prefiero el escenario de antes para zonear. ¿Le hemos dado? Venga, dale otro más. Dale otro poquito más, cerebro. Ya veo que no. Vale, vamos. Le damos. A ver si conseguimos. A ver si podemos darle. Ahí está, le damos, le lanzamos. Smash. Se mueve muy rápido Pikachu, Es demasiado rápido. Cuidado. Ahí está, uy, casi. Cuidado. Vamos. Dale. Ay, Dios mío. Sigo malo, Es que a veces el botón C del mando de GameCube era súper cómodo para hacer los smash. Pero en este caso a veces quieres hacer los smash y no te salen. Y a veces quieres hacer movimiento que no sea smash y no te sale. Bastante complicado, pero bueno, ahí está. Creo que hemos ganado en este caso, ¿verdad? ¿Puede ser? Creo que sí, Ahí está, volvemos a ganar con Mega Man. Vale, vamos 2-1. Hemos empezado mal y mira que la primera batalla podemos haberla ganado perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero bueno, es lo que hay. Vale, nos queda la batalla con... Creo que va a ser el aldeano y va a ser sin objetos, lo cual va a ser muy bueno porque el aldeano para mí es el mejor de la demo. Y va a ser sin objetos, lo cual es perfecto. Intentaré luego... Bueno, intentaré cuando haga todos los vídeos de los estos... De todos los personajes controlados y hablando sobre él, etcétera, etcétera. Intentaré meterme con los niveles 9. Que son, bueno, es lo más complicado de la demo, por así decirlo. Pero bueno, ahí está, vamos para allá. Vamos, fuera. Tú puedes, tú debes, tú quieres, tú sabes. Vamos. A ver, a darle durete. Enemigo Shotzo. Según de qué tipo seas. No me da cuenta. No me da tiempo a leerlo, quiero decirlo. Es que los tipos de carga son bastante rápidos, lo cual es bien. A ver, el aldeano, cuidadito con el aldeano, fuera. Dale. Maldita sea el aldeano. El aldeano la verdad es que puede
molestar bastante. Pega mucho el ataque corriendo. Ataque corriendo más A. Pega bastante. Y luego le tiras bastante. Le tiras también mucho. Pegamos esto. Uy, casi le pegamos el smash para abajo. Vamos. Ahí está. Vamos, le damos. Y casi. Tiene mucho, tiene mucha recuperación. Va a ser muy difícil tirarle al Villagre, ¿eh? Al aldeano. Ahí está, para abajo. Ahí está, buen smash. Puede haberle zonado ahí en este caso, pero bueno. A ver, vámonos lejos. Ahí está. Bombita. Y casi le tiro la otra bomba. Tiene un proyectil que se le pega. No sé si lo habéis dado cuenta. Este de aquí se puede pegarse al cuerpo y después explota. Lo cual está bien, porque quita bastante porcentaje. Cuidado. ¿Habéis visto? Me da la sensación de que le estoy pegando bastante al aldeano. Y aún así él, con lo poquito que me ha pegado, ya tengo 38%. Lo cual quiere decir bastante del aldeano. Va a ser uno de los mejores personajes del juego, me atrevería a decir, ¿eh? No sé si será el mejor, pero de los mejores estoy seguro. El mejor en el Brawl, en el Super Smash Bros. Brawl, era Meta Knight. De hecho estaba baneado muchos porque lo utilizaba todo el mundo y era imposible. Hay que empezar a pensar en tirarle, ¿eh? Uy, casi le damos con ese smash. Ahí está, le damos y... vamos. Casi. Ahí le damos, ahora sí, vale, fuera. Ahí está, perfecto. En el Super Smash Bros. Brawl, como digo, era Meta Knight. Y después era... bueno, estaba el Rey de Dead. Por ahí también estaba, era bastante bueno. Pero vamos, el jefe era Meta Knight. Que lo baneaban y todo porque era imposible. O sea, era imposible ganarle, básicamente. Tenía unas zonas de recuperación que eran lamentables, básicamente. Y el Rey de Dead era bastante bueno. Fox también era bueno, pero el que era bueno en el Melee, el de la Nintendo GameCube, el mejor, sin ninguna duda, era Fox. O sea, Fox era buenísimo. Fox del juego Star Fox era... pero el putísimo amo, ¿eh? El putísimo amo en el Brawl. Vamos, dale duro. Está, zoneamos. Hemos ganado, ¿eh? Ahí está. ¿Veis cómo le he pegado eso? Se ha defendido y se ha protegido porque sabía que le iba a explotar. Pero bueno, ahí está. 3-1 con Mega Man, ¿eh? No está mal. En algún vídeo haré un 5-0. Lo dudo mucho. En fin, Mega Man contra Mega Man y con objetos toca. Así que es lo que hay. Voy a dejarme aquí abajo en los comentarios, chicos. También puede botar un like. Lo agradecería enormemente, sinceramente. Vamos con Pikachu, ya lo he hecho con Mega Man. Vale, Mega Man, ahí está. De hecho voy a cambiar los colores, que no los he cambiado y soy un poco retarded. Vamos a ponerlo así. El verde, bueno, el verde ya lo veis. No me va a dar tiempo a verlo, me cago en la cona. Es imbécil, he jugado siempre con el Mega Man azul. Soy un poco retarded, pero bueno, es lo que hay. Vale, versión normal y ya está. Vamos para allá. Vamos, tienes que ganar, ¿eh? Vamos, vas 3-1, Mega Man. Empata por lo menos al Villager. Aunque seas peor que el Villager, pero bueno, por lo menos que la gente vea que has ganado bastantes combates. Vamos, para abajo. Bueno, Mega Man contra Mega Man. El smash para abajo es como estas hojas. Un poco rara, es como el ataque lluvia hojas o el ataque lanza hoja afilada. Súper rara, la verdad. No sé qué es lo que hace. Bueno, te defiende y a veces se golpean y bueno, quita un poco de porcentaje. De hecho, le estoy metiendo una paliza bastante gitana, ¿eh? 0-52 es importante, ¿eh? Vamos a ver, le metemos. Ahí está, adhesivamente. Ahí está. Uy, casi. Cuidado que nos va a golpear. A ver si conseguimos que no nos dé ningún golpe, vale. Justo, lo digo y me da un golpe. El smash para abajo es bastante bueno también. Mira, este smash es muy bueno. Pega bastante, cuidado. ¿Qué coño hace? ¿Las gallinas, tío? ¿Qué pasa con las gallinas? ¿Qué pasa con las gallinas? ¿Pero qué es esto? ¡No! Pero bueno. ¡Venga ya! Al recuperarme me da la gallina y me ha tirado para abajo. No me lo puedo creer. Y encima con la mala recuperación que tiene. Venga, tío, voy a palmar. ¡Malditas gallinas! Mega Man y sus gallinas. Me cago en la cona. ¡El martillo! Venga, tío, me da el martillo. No me lo creo. No me lo creo. Vamos, dale. Venga, tío, 2-0, vaya paliza. Malditos objetos, los odio. Odio los putos objetos. Venga, tío. Me toques la... el pene, me toca el pene esto, os lo juro. A ver si le doy con el smash ya, que está a 90%. Es que con 90% no le tiro ni de broma. Dale la estrella, venga, dale con la estrella, Fola, dale con la estrella. Ahí está, se va. Bien, 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 vale. Tienes 30 segundos, Fola. Uy, el smash, perfecto. Vamos, Fola, esto tiene que ser épico. Yo soy el verde, ¿eh? ¡No! ¡La ha pillado él! ¡Tírale, tírale, tírale, tírale! ¡Venga, tío! Bueno, por lo menos veis el smash. Pero me lo ha tirado a mí. Me cago en la cona de las conas. ¡No! ¿No me tira, no me tira, no me tira? ¡No me tira! Vale, tira para arriba. 5. Va, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Voy a palmar, tío. Bueno, un 3-2 ha sido. Pero ahí está. Por lo menos habéis visto el smash, habéis visto varias cosas interesantes. Pero aún así me molesta. Tenía que haber ganado y... Malditos objetos. Yo creo que sin objetos lo hubiese ganado sin ningún tipo de problema. En fin, en este caso con Mega Man hemos ganado 3 y hemos perdido 2. Mejor el aldeano. Creo que se me da mejor el aldeano. Podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Y podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Aparte de un like y votar el vídeo, la verdad es que lo agradecería y sería...
gracias a vosotros, sinceramente. Mañana intentaré jugar con Mario, con Link o con Pikachu. La verdad es que Pikachu tengo ganas de cogerle, así que quizás sea el siguiente. En fin, ya veremos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!